La mesa directiva del Senado, con el apoyo del Instituto Nacional Demócrata y más de 30 líderes en innovación tecnológica, realizaron la Datatón. Veamos cómo fue el desarrollo y de qué se trata este evento. Con el propósito de promover el control social de la ciudadanía frente al trabajo realizado por el Senado de la República y velar por el cumplimiento de los procesos que allí se llevan a cabo, la Mesa Directiva del Senado, junto al Instituto Nacional Demócrata, jóvenes de diversas partes del país e investigadores científicos se unieron en la Datatón. Desde la Mesa Directiva del Senado hemos venido realizando desde el año pasado la construcción del tercer plan de acción por un Congreso abierto y transparente. Este tercer plan recoge los esfuerzos hechos con anterioridad por otras mesas directivas en pro de la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas, y esta Datatón es una actividad que estaba dentro de este plan, dentro del marco de la mesa directiva, que además es uno de los objetivos más importantes que se ha trazado esta mesa directiva, así que lo hemos venido construyendo de esta manera. Es fundamental que la ciudadanía se empape y se responsabilice como ciudadanos de datos. Entonces, este tema de la información que revela o que se genera aquí en el Congreso, ya que nosotros somos los que tenemos que estar haciendo la veeduría de estar asegurándonos que las personas que escogimos para que nos representaran efectivamente estén representando nuestros intereses, estar haciendo monitoreo, que no estén realizándose cosas de corrupción, que efectivamente estén cumpliendo con la palabra. Al evento también asistieron Emma Yardley, oficial del programa NDA y expertos en temas de datos abiertos del Congreso de Estados Unidos, como Steven Dyer, asesor senior de la Cámara de Representantes de este país, y Travis Moore, de la organización Tech Congress. Hacer que el Congreso sea más transparente, que el gobierno rinda más cuentas. Yo creo que realmente la clave que es la gente que entiende la tecnología trabaja en el gobierno. Tenemos más de 30, aproximadamente 30 equipos que se han organizado para cumplir cada uno de los retos. ¿Cuáles son los retos de la Datatón? Eran dos principalmente sobre dos temas, uno sobre proyectos de ley y otro sobre hojas de vida de asesores de los senadores. Al finalizar la jornada, los asistentes presentaron los resultados y conclusiones con el propósito de que la segunda vicepresidencia del Senado continúe liderando estos procesos.